Vaya locura de agencia libre. Más del 50% de la NBA estaba disponible para ser traspasada. Y en tan solo 24 horas se han movido más de 3 billones de dólares en la industria. A costa de eso, muchos equipos han sido reestructurados por completo. Equipos que no estaban en el mapa ahora se les considera contenders. Como por ejemplo los Brooklyn Nets, un equipo que era de centillo durante estas últimas temporadas, y a partir de ahora, con Kevin Durant y Kyrie Irving, son contenders. Eso sí, este año no, porque Kevin Durant seguramente esté lesionado, pero el año que viene, ¿por qué no? O los Celtics, por ejemplo, que aunque hayan perdido a Kyrie Irving, han conseguido reemplazarlo por un Kemba Walker, que yo creo que es un súper buen fichaje. Tienen a un Taco Fall en Scantor, que les ha venido baratísimo. Un equipo joven y competitivo, junto a Gordon Hayward. Los Trail Blazers han conseguido fichar a Hassan Whiteside. Estamos hablando de que toda la NBA ahora mismo ha cambiado por completo. Y hay muchos equipos que se han beneficiado de esto, pero solo hay uno que puede llevarse el mejor trade. Y aunque mis Celtics lo han hecho muy bien, para mí el premio se lo llevan los 76ers. Después de acabar la temporada de la peor forma posible, con un game winner de Kawhi Leonard devastador, que dejaba la moral de los Sixers y de Filadelfia entera por los suelos, este verano era importantísimo para Filadelfia reagruparse y mejorar la plantilla para asegurarse que el año que viene son aún más competitivos. Y aunque han perdido a Jimmy Butler y a JJ Redick, dos piezas importantísimas del equipo, el equipo, en mi opinión, ha quedado mejorado. No solo han conseguido mantener a Tobias Harris, que, si me preguntáis a mí, no acabó de encajar con el equipo por culpa de que compartía puesto con Jimmy Butler, sino que también han fichado, a costa de perder a JJ Redick y a Jimmy Butler, a un Josh Richardson, que es muy buen triplador, muy atlético y que puede compaginar muy bien con el tempo de Ben Simmons, que todos sabemos que le gusta correr. Y no solo eso, sino que los Sixers han conseguido el único jugador que es capaz de frenar a Joel Embiid. Ese es Al Horford. Mucha gente se olvida, pero hace apenas un año los Celtics destrozaron a los Sixers en 5 juegos en los playoffs del año pasado. Y gran parte de la culpa de que los Sixers no pudieran encajar ofensivamente fue Al Horford. La defensa que le hizo a Joel Embiid fue histórica. Fijaros aquí, es que no le deja ni pensar. Físico, con golpes de veterano. Y a la que Joel Embiid se va un poquito del papel, castiga en la otra punta y reparte el juego en ataque. Y es que para mí Al Horford es uno de los mejores jugadores, tanto en defensa como en ataque. Un jugador del que no se habla mucho y que pasa muy desapercibido, pero es un fichaje de la hostia. Y si avanzamos un poco más en el tiempo, solo hace falta ver cómo defendió a Giannis Antetokounmpo en el primer juego de sus series este año. Sí que es verdad que luego perdieron las series, pero no se puede culpar a Al Horford de ello. Aparte de que Al Horford no solo va a aportar buena defensa, más spacing, que es importante para el ataque de los Sixers, sino que además les va a aportar un liderazgo que necesita el equipo. Necesitan a un jugador que, pase lo que pase, pueda cumplir. Joel Embiid ha tenido partidos muy irregulares, partidos que estaba muy bien y partidos que no estaba tan bien. También en parte porque estos playoffs no estaba lo más sano posible. Pero es igual, Al Horford ha demostrado durante toda su carrera que te va a dar sus 15 puntos por partido, 8 rebotes por partido y va a defenderte como el que más. Y eso es justamente lo que necesitan los Sixers, un veterano en pista. Aún es muy pronto para decir que los Sixers son el mejor equipo del este, pero de momento lo que sí es seguro es que este verano han hecho el mejor fichaje posible. Antes de acabar el vídeo, me gustaría agradeceros otra vez por el soporte que me estáis dando, porque parece que cada vídeo que hago os tengo que agradecer que sumamos 1000 suscriptores en el canal, que la colaboración es espectacular. Estoy sin palabras. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Estamos casi ya a 6000 suscriptores y es que no me lo puedo ni creer. Muchísimas gracias, de verdad. Acordaros de suscribiros y compartir el vídeo con vuestros amigos y nos vemos en la próxima. Adiós.